Belén Díaz, cuyo nombre real es Carmen del Valle Díaz Rodríguez, nació el 5 de mayo de 1936 en Venezuela. Se trata de una reconocida actriz venezolana de telenovelas y teatro que, lamentablemente, no ha vuelto a aparecer en pantalla a nivel nacional o internacional, debido a la enfermedad que padece, el Alzheimer. Belén, ¿qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti el amor? ¿Ah? ¿Qué es para ti el amor? El amor es la cosa más bonita del mundo. Mira, un mensaje bello para tus seguidores, que te quieren mucho. Y todos te recuerdan en tus camerinos, recuerdan en tus novelas. Siempre te envían mensajes maravillosos. Dele un fuerte abrazo a Belén y dile que le den un fuerte abrazo. Y te envío un fuerte abrazo de parte de todos tus seguidores. ¿Qué les dices? Esa gente. Ajá, te ama. Entonces yo prefiero eso. De eso que tú me estás diciendo. Porque eso sí me salen las lagrimitas. Te salen las lagrimitas. Sí. Bueno, porque mucha gente te ama. Su debut tuvo lugar en 1959 en la obra teatral Mónica y el Florentino. Durante los años 60, Belén Díaz trabajó en México, donde participó en dos telenovelas. Además, estuvo casada con el actor Pedro Martán. En 1997, realizó su última actuación en la telenovela Todo por tu amor y se retiró de la televisión. Descarada. Callejera. Esta casa bajo el mismo techo de nosotros, chicos. Mira, yo creo que es mejor internarla en una casa de salud. No. Desde entonces, su presencia en la pantalla ha sido extrañada por todos los venezolanos. No me vas a arruinar el día. No esta vez. Actualmente Belén tiene 87 años de edad, sufre de pérdida de la memoria y se encuentra en la residencia para adultos mayores Hogares Santa Ana, ubicada en el estado Carabobo, Venezuela. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, recuerda que es totalmente gratis. Otro primer actor venezolano que tiene una historia muy conmovedora es el del actor Humberto García, quien también se encuentra actualmente en la misma casa hogar que la actriz Belén Díaz. Pero no todos están enterados de qué pasó realmente para que este histrión de la televisión venezolana se encuentre internado en este lugar. A veces la vida parece que tuviera un destino trágico. Ahora los días de Humberto García transcurren en esta habitación compartida en un modesto ancianato público de Barquisimeto. Humberto García Brandt nació en Barquisimeto, estado Lara. A los 15 años, comenzó sus estudios de actuación en la Escuela de Artes Plásticas de Barquisimeto. Fue uno de los actores fundadores del grupo teatral Lara, dirigido por Carlos Denis y Jaime Niños. Posteriormente, continuó su formación en la Escuela de Capacitación Teatral de la UCB, donde tuvo la oportunidad de estudiar con destacados profesores como César Rengifo, Humberto Orsini, Rafael Briceño, entre otros. Buscando a una mujer que me acompañe. A Kuala Lumpur. ¡Au! ¿A huélele qué? ¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad de que las mujeres no valen nada? Mira que puedes volver a enamorarte. Tú estás loco. En su juventud, protagonizó algunas de las telenovelas más importantes de las décadas de 1960 y 1970, tanto como galán como actor de reparto. Mostró una gran versatilidad y derrochó talento en cada uno de sus roles, interpretando a diversos personajes. ¿Qué? Pero habla, no te quedes callado.
Ahora mismo quiero tomarme un trago. Tienes que resistir. Y no hoy ni mañana, sino siempre. Claro, mi amor, puedes estar donde tú quieras. Esta es tu casa. Con su voz viril y profunda, también incursionó en la radio, el cine y el teatro, entregándose con pasión a su labor artística. En los años 80, tuvo la oportunidad de encarnar uno de los papeles más destacados de su carrera y de su vida, al interpretar al padre Ángel de Jesús, el padre biológico de Janet Rodríguez, en la telenovela Cristal. Humberto García fue actor durante 42 años, desarrollando una carrera artística que abarcó 53 años en total. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2008, sufrió un asalto que lo dejó parapléjico. A pesar de la tragedia que lo golpeó, Humberto Leopoldo García Brandt, reconocido primer actor y galán de 79 años, no permitió que el proyectil que lo hirió pusiera fin a su vida, ni a su determinación, para enfrentar las adversidades. El impacto de esa bala en dos vértebras dorsales lo dejó confinado a una silla de ruedas, pero su espíritu de lucha sigue intacto y mantiene la esperanza de volver a caminar en un futuro cercano. No quiero que me quieran solamente por un momento. Quiero que me quieran permanentemente. García recuerda que a los dos hombres que lo interceptaron y le dispararon, les pidió que no le hicieran nada y estos le prometieron que nada le pasaría. Pero uno de los hombres habló a través de un radiotransmisor cuando lo tenían sometido en Parque Caiza, zona boscosa al este de Caracas y muy peligrosa. El hombre, luego de recibir instrucciones, se le paró enfrente, le dijo que corriera y le pegó un disparo en el pecho. Sentí que me habían empujado y caí al suelo, yo sabía que me habían disparado, pero no sentía dolor. Ellos se fueron y me dejaron allí tirado. El momento que vivía García era aterrador. Con un disparo en el pecho, en medio de una zona montañosa, sin poder mover las piernas y bajo la oscuridad de la noche. Luego de algunos minutos se resignó a morir y le preguntó a Dios, ¿por qué un final tan imprevisto? Pensé una y otra vez, este es mi final, este es mi triste final. En ese momento, Humberto García se encontraba en un estado de confusión y desesperación. Mientras se encontraba en medio de la nada, agonizando, notó la presencia de algunas sombras que se aproximaban. Aunque no entendía lo que estaba sucediendo, pensó que no podía enfrentar una situación peor en esa noche. Sin embargo, cuando las sombras se disiparon, vio a cuatro personas que resultaron ser indigentes de la zona. Preocupados por su estado, los indigentes le preguntaron qué le había sucedido. Humberto les explicó que había sido víctima de un asalto. Uno de los indigentes le ofreció un teléfono para que pudiera llamar a alguien en busca de ayuda. Agradecido por la ayuda inesperada, Humberto marcó el número de su amiga Mildred Lozada, una actriz de teatro, y le relató todo lo que había ocurrido antes de desmayarse. Mildred llegó rápidamente al lugar y lo trasladó en su propio automóvil al Seguro Social de Guarenas. Luego, se comunicó con su hermano, quien se encontraba en Barquisimeto, para informarle sobre la situación. Guillermo García, el hermano de Humberto, fue como su ángel guardián, al menos así lo considera él, porque estuvo pendiente de llevarlo a diversos centros de salud. Allí solo me sacaron la sangre que tenía en un pulmón para que no me ahogara, por eso mi hermano me trasladó al Hospital Domingo Luciani del Llanito. Guillermo, desesperado, contrató una ambulancia y se lo trajo a Barquisimeto. Él me dice que fue un viaje duro, por los brincos de la ambulancia ante los huecos, pero lo soporté. Estuve inconsciente todo el recorrido. Cuando me estaban ingresando a la clínica desperté por unos segundos y escuché que me decían, todo va a salir bien, vamos a estar juntos y te vas a salvar. Luego caí en coma y no supe más nada por 45 días. Cuando despertó, no era el mismo hombre que salía rozagante en televisión. Estaba postrado en una cama y no podía mover las piernas. Su cadera estaba dura y no podía moverse. Los médicos, luego de una larga operación, habían curado los daños que el proyectil ocasionó en los pulmones y el abdomen. Desde entonces las noches fueron largas y de dolor. Despertaba de madrugada porque no soportaba la molestia en la cadera. Las grandes cantidades de morfina que le inyectaba le calmaban el dolor, pero se trataba de un leve y pasajero alivio, que no curaba nada.
Después de someterse a meses de rehabilitación en Cuba y Venezuela, Humberto García comenzó a experimentar movimiento en sus piernas nuevamente. A pesar del intenso dolor durante ese periodo, se mantuvo constante en sus ejercicios, y después de un año y medio del incidente, logró recuperar la capacidad de moverse. Los médicos, quienes en un principio dudaban de su supervivencia, se mostraron sorprendidos al ver su progreso y le aseguraron que eventualmente sería capaz de caminar. Mándale un saludo a tu hermano, que diga que tú estás aquí. Mucho gusto, gracias. Tengo que me quitar, ¿verdad? Para que te vea que esté bien. A pesar de todo, estoy bien, ¿vale? Porque yo tengo que decirlo. No, no, eso sí. Estoy golpeado todavía. Y cada día estoy más golpeado. 6 meses más tarde, Humberto pudo pararse con la ayuda de una andadera paralela y dio sus primeros pasos. Aunque enfrentó muchas dificultades al principio, su determinación y esfuerzo le llevaron a una recuperación gradual y confía en que eventualmente volverá a caminar, aunque actualmente se encuentra en silla de ruedas. Mi nombre es Humberto García. Trabajé muchos años en televisión, me dieron mucho renombre, me hacen muchas entrevistas en televisión, también me mantienen en boga. Actualmente, a pesar de que ya no puedo actuar, no podría actuar. Trabajé en varias novelas en Radio Caracas Televisión y en Melevisión. Esta experiencia transformó su vida y le enseñó la importancia de cosas aparentemente insignificantes pero fundamentales, como caminar, ejercitarse y correr. Al ver a personas completas que se sienten tristes y desanimadas, les recuerda lo afortunadas que son al tener todas las capacidades necesarias para ser felices. Sus años de gloria, en los que triunfó en telenovelas como Cristal, transmitida por RCTV en los años 80, quedaron en el pasado. El actor vivía desde aquel trágico hecho, en la Fundación Hogar Ancianos Peregrinos en Barquisimeto, un hogar para personas mayores que depende de la caridad de la gente, pero que carece de las condiciones óptimas para atender a los adultos mayores que residen allí, la mayoría de ellos, abandonados por sus familias. Un giro del destino le volvió a dar una nueva oportunidad al actor, y es que se dio a conocer mediante las redes sociales de Hogares Santa Ana Aguirre, que Humberto García Brandt fue trasladado a este lugar especializado en cuidado de personas mayores, donde no solo brindan una excelente atención, sino que realizan diversas actividades de recreación, disponen de los alimentos adecuados para todos, y su personal brinda una atención maravillosa. Me llama, te espero. Adiós, amor. Chao, corazón. Hasta luego. Ay, qué te ponga la mano donde quiera. ¡Bienvenido! Poné la mano acá, pero donde mi amor, pero estás en mi voz. Ah, soy un galán, ¿verdad? Mira, un muchacho, un chamito. Ahí está. Ahí está. Te he amado toda la vida. Cuando yo era galán. Uno de mis actores preferidos. ¡Bienvenido! Además, se reencontró con su compañera de telenovelas, la actriz Belén Díaz, quien, como ya hemos mencionado, sufre de Alzheimer, pero sus familiares la visitan en cada oportunidad que tienen, como se puede ver en los videos de la Casa Hogar. Esa foto. Claro, era tú cuando eras joven, ¿no? Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Mucha muchacha buena. Humberto, el primer actor y galán de mirada intensa, nos hizo soñar y suspirar con sus interpretaciones apasionadas y poderosas. Su versatilidad y dominio escénico nos dejaban sin aliento, transportándonos a través de sus personajes con una entrega deslumbrante. Su talento trascendía las fronteras y nos recordaba la grandeza del arte de actuar. Sino como un viejo amigo que necesita ayuda. Los médicos no dan esperanzas. Ambos actores nos regalaron momentos inolvidables, despertando nuestras emociones y haciéndonos vibrar con cada actuación. Su legado perdurará en el tiempo,
recordándonos que el arte tiene el poder de conmover, inspirar y trascender. Belén Díaz y Humberto García siempre serán recordados como dos luminarias en el firmamento de la actuación, cuyas estrellas seguirán brillando en nuestros corazones. Gracias por regalarnos su talento y por ser eternos inspiradores del arte escénico. Amiga y prima, ¿no? ¿Qué? Somos primos. Primos, hermanos. Amigos. Amigos. Hay amor, pues. Hay amor. Es un amor de Dios. Un amor de Dios. El amor todo lo puede. Sí, porque el amor pasa por encima de todo. El amor trasciende. Trasciende y hace que nosotros pasemos por encima de tantas cosas. Amén. Nos sacrifiquemos, pues. Mira, mucha gente pregunta por ti, que cómo te sientes en este nuevo hogar. Ah, yo muy feliz, vale. Muy contento. Todavía yo me pregunto si será verdad, porque a mí me pasan muchas cosas buenas también a veces, ¿no? Pero tenía tanto tiempo puro yo dudando, pues, de concurrir a algo tan maravilloso, digamos, para ponerlo como es, ¿no? Que no creía que pudiera pasarme algo así, pues. Y ahora lo descubro y me doy cuenta de que sí pueden pasar cosas maravillosas que uno no espera y que ni siquiera piensa que lo merece. ¿Qué tanto mérito tengo yo en la vida para merecer todo esto? Y un mensaje a tus seguidores. Me siento muy contento con todos ustedes, con todas las personas que me admiren, que me quieran, que me tengan aprecio por la novela, que donde me hayan visto, se encuentren con Dios y todo se les realice. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tus comentarios.